estaba saliendo la prueba del Sputnik 1. ¿Qué será a estas horas? A ver, ¿dónde está la tecla del videoteléfono por satélite? Ah, ah, sí. Aquí está. Dígame. Hola, Dagoberto, soy yo, el conde Monsiro. Hola, jefe, qué oportuno es usted. Me ha interrumpido la prueba de carga de datos de la primera misión espacial de la historia. La estaba visualizando en mi nuevo sistema de proyección virtual que estoy ajustando al subpíxel. Lo he llamado DLP Sport 1800, el nuevo Dagoberto Light Projector, aunque yo le he llamado el DLP. ¡Ay, Dagoberto! ¿Cuándo abandonarás ese lenguaje tecnológico incomprensible? ¿Acaso no sabes que así no hay quien te entienda? Es que es un sistema muy potente. ¡Basta ya! Dime, ¿está todo preparado para mi llegada? Ten en cuenta que se trata de un largo viaje y que yo no estoy acostumbrado a ir tan lejos de mi amado castillo. Tranquilo, aquí lo tengo todo bajo control. En cuanto ajuste el nuevo intercambiador galáctico estelar de espacio-tiempo y multipantalla de espejos cóncavos, ya podré generar los nuevos universos virtuales. Muy bien, Dagoberto. Veo que has trabajado mucho estos meses, aunque he de decir que no entiendo ni una palabra de lo que dices. Mañana, a primera hora, vienen los de Thanatos Transporting, la empresa de transpaquetería, a recogerme. Todavía tengo que hacer el ataúd. Por cierto, espero que la tapa cierre herméticamente. Ya sabes que si se cuela un rayo de luz de sol, me convertiré en polvo. No se preocupe, jefe. Lo revisé antes de venirme a la cayena y se lo dejé bien sellado. Espero que dentro de poco ya no tenga que preocuparse más de la luz del sol. Ojalá. Este nuevo intercambiador virtual es un gran salto para los de su especie, ya que es un paso necesario para poder algún día sintetizar la fugacina. ¡Ah, la fugacina complex! Ese maravilloso elixir que algún día me permitirá vivir de día como el resto de los mortales. Recuerde que los elementos que necesito para su síntesis se encuentran en los granos de polvo de la cola de los cometas. Y hay que viajar hasta uno de estos astros melenudos para traer una muestra. ¡Qué fastidio que todo sea tan complicado! Con la cantidad de esos materiales que caen en la Tierra todos los días. Sí, claro. Pero cuando caen a la Tierra, se queman en las capas altas de la atmósfera y producen eso que llamamos estrellas fugaces. Ah, por eso llamaste fugacina a ese elixir. Oye, Dagoberto, voy a colgar que esta conferencia me va a dejar en la ruina. Esta noche quiero salir a ver las estrellas, porque todavía no han encendido las horribles farolas de la nueva urbanización de adosados. Y aquí aún se puede disfrutar del cielo estrellado sin contaminación lumínica. Bueno, jefe, que tenga buen viaje. Por cierto, olvidé mi patito de goma junto al mando a distancia del viejo Quinca. Y la verdad, lo echo de menos cuando me voy a la cama. A ver, a ver. ¡Ah, sí! ¡Aquí está! ¡Adiós, Dagoberto! ¡Nos veremos muy pronto! ¡Adiós, jefe!